Zero. A Midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion Incident. Joder, se me descuadra siempre el texto este. Bueno, voy preparando el juego y empezamos. A ver, ¿dónde coño está el juego? Aquí. Bueno, vamos a continuar con la partida. A ver si llegamos a la isla. Además tengo ganas de usar el lanzacohetes. Vale, antes de empezar vamos a ver que todo se vea bien, que se escuche bien. Vale, parece que sí. Las 7 menos cuarto hora española. Una hora como otra cualquiera, perfecta para matar zombies. Vamos a cargar y empezamos. Bueno, a ver que me acuerde yo. ¿Qué estaba haciendo yo? El inventario, vamos a ver. Hostia, qué poca munición tengo, ¿no? La última vez que jugué debí de tener un día alegre, match. Pero como coño voy a... Joder. Bueno, creo recordar que más... no creo que vengan muchos enemigos. Creo que las oleadas de enemigos grandes ya las pasé. Con lo que no debería de... Uf, pero... Uf. Qué mal. Qué mal. Bueno, de pistola tengo un tirón. Así que no debería ser ningún problema. Si acaso... En el próximo mercader creo que ya me ofrecen para comprar... Bueno, hostia puta. Es que hay un arma que metieron en la versión de PlayStation 2. Que es la... La...
la Typewriter, que es una ametralladora de estas que usaban los gangsters. ¿Qué pasa? Es que en este juego la han llamado así, o no sé si se llamaría así. Yo creo que es la Thompson. Pero no lo sé, ¿eh? Creo que es la Thompson, sí. En cualquier caso, para desbloquearla, creo que tienes que pasarte el juego por primera vez. Con lo que, mi gozo en un pozo. Si no, lo que hacía era comprarla. Y oye, pues quieras que no tiro de eso, de munición. De todas maneras, no voy a vender la munición de la ametralladora por si acaso. Mira, me daban la opción de guardar aquí. Madre mía, 40 guardados llevo ya. No, prefiero guardar por si acaso. No creo que se crashee, porque el otro día estuve haciendo pruebas y tal y el juego iba fino. Pero por si acaso se crashea, pues oye, ya voy sobre aviso. Joder, otra máquina de guardado. No, sí, está claro que no. Ah, coño, me acuerdo de esta parte. Vale, sí, joder, aquí hay muchos enemigos. Aquí voy a gastar munición como un cabrón. Me cago en la puta. Pues ya. Joder. Pues ya iba muy feliz yo sin munición, pero me parece a mí que las voy a pasar putas aquí. A ver. ¿Cómo hacemos? Por aquí. Deberían de darme munición por aquí. Qué tacaños, coño. Bueno. La cosa es que esta estatua me va a... Joder, es un robot. Y voy a tener que correr. Así que vamos a petar esto porque luego si no nos va a dar por culo. Ahí está. Luego hay que huir. Y claro, no es lo mismo huir con la puerta abierta que tener que petar eso y... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no se podía disparar, ¿no? Claro. Eso es un poco conveniente. A veces se puede disparar, a veces no, según la conveniencia del juego. A veces se ponen palancas que se pueden activar disparando y otras que no. ¿Qué le vamos a hacer? Esto creo que sí que se puede disparar. Cago en la leche, puta. Todavía no, porque no se activa el evento. Me cago en la leche, puta. Joder, qué manera de gastar munición. ¿Cómo odio esas mierdas? Vamos a activar. Ahora sí. Madre mía. ¿Cómo gasta la gente esta en recursos, eh? Me cago en la puta. Siempre. Sí, ¿qué digo yo? A ver, vamos a ver. Teniendo un robot así, habiendo construido este tipo de tecnología, ¿para qué cojones quieren hacer el virus para infectar? No sé, yo creo que con este robot ya podrían... En fin, no sé. No sé. La verdad es que esta gente no tiene unas estrategias muy... muy cómodas, ¿eh? Se cae, se cae, se cae. Se cae. Se cae y se cae. Y esta gente, si no se ha muerto, pues se supone que van a subir por aquí, ¿no? Entiendo yo. Así que vamos a recibirles como se merecen. Míralos, 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 míralos. La talegada padre que se va a pegar este. Queda alguno más, creo. No sé si bajar a recibirles. Sí. Hostias, pues me podía haber matado ese, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Mira, perfecto. Vamos a ir cargando esto, que nunca viene mal. Aunque sean solo tres balas, pero la Magnum es muy potente, con lo que solo tres balas me podría ayudar a limpiar algún enemigo fuerte que se me aparezca así.
felizmente. Vamos a subir. Esto es un poco, esto es un poquito, ¿eh? De aquella manera, ¿eh? No digo nada. ¡Hostias! 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 Voy a combinar esto, que no quiero sorpresas. ¿Sabes lo que te digo? No quiero sorpresas. ¡Uy, este! ¡Uy, este! ¡Uy, este! ¡Uy, este! Madre mía, si es que cómo caen. ¿Cómo caen? ¿Dónde está el de la ballesta? Que me apetece saludarle. Al hijo puta este. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, cabrón? Vale, ya le he visto, ya. ¡Ya le he visto, ya! Cabrón. Cabrón. Bueno, y esto ya está. En modo difícil vienen más enemigos, evidentemente. Aquí, bueno, pues te vienen pues para tocar un poco los cojones, pero no es excesivamente complicado tampoco. Aún así, pues munición te hacen gastar. Quieras que no, pues esta aguanta, esta aguanta. Y creo que tiene pulpito. Creo que tiene pulpito. Vamos a ver. Ah, pues no. Pues mira, casi mejor, porque si no me hace gastar exceso de munición. Vamos a activar la palanquita. Ahí un momentito. Que levanta las estas. Bueno, levanta una, me queda la otra. Vale, ahora. Ah, claro, es que se activaba esta gente ahora. Bueno, vamos a darles un poco de calorcito para el cuerpo. Ahí está. Joder. La verdad es que me vendría mucho mejor que me dieran munición, pero me están dando pasta. Y tampoco me voy a quejar, porque la pasta va bien para mejorar armas y tal. ¡Ay, qué pesados! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! La verdad que son muy pesados estos, ¿eh? Ya decía yo que se me hacía poco. Poca gente había venido. Y es que cuando activas el interruptor, pues vienen más. Eso es, munición, munición. Eso es lo que me hace falta. Que para luchar contra Salazar no me hace falta la munición, porque yo creo que con el misil ya me basta. No, 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 sí, hombre, sí, hombre. Me cago en tu puta madre. Te vas a meter las flechitas por el ojal, cabrón. Hay más, hay más. De todas maneras hay más gentes por aquí. Más gentuzas de estas. Me ha dado dinero. Pues sinceramente no lo voy a coger. ¿Sabes lo que te digo? No me urge. Me urge más la munición. Bueno, ahora subo. Tú tranquilo, ahora subo. Tú espérame. Te voy calentando el cuerpo así un poquito. Me cago en la puta. Bueno, ahí me debería haber roto las piernas. Pues al final he cogido la pasta, mira. Es que es la mierda que... Este juego tiene algunos eventos de estos de saltar elementos que es automático. Es decir, según te sale el botón, tú le das y de puta madre. Pero hay otros que tienes que calcularlo. Como por ejemplo las lámparas, cuando saltas sobre lámparas. O en momentos así. Porque bueno, es que este juego tampoco... Meter un elementos de plataforma aquí en este juego, pues como que no pega. Pero bueno. Es que, macho, te mueve. Es que te mueve. Y encima me da. Encima me da. El cabrón se ha activado el enemigo en cuanto he saltado sobre él.
He aprovechado mi animación de salto, el hijo puta. Qué cabrón es el juego. Ay, qué pesados, de verdad. Vaya, vaya tollina se ha metido ese. Vale, se cae. Uy, ahora aprovecho yo, cabrón, que me recupero antes. Aprovecho yo, cabrón, que me recupero antes. ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? Para abajo. Vamos a ver si me das munición, cabrón. De escopeta. Dame de escopeta. Que te lo voy a agradecer. O de rifle, va. Escopeta o rifle, va. Qué cabrón. No sueltan, no sueltan prenda. Sí, me dan dinero, pero como en este juego no se puede comprar munición, salvo mejorando la capacidad de las armas, pues. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, y ahora es cuando se activa esto, que es. Es que es un poquito cutre esto, ¿eh? Un poquito cutre. No te voy a decir yo. Un poquito cutre. ¿Ves? Y esto, si no revientas antes la puerta, pues te encuentras ahí con la sorpresa del candado y dices, hostias, putas. Y te pilla. Y claro, si te pilla. No crees que te quita vida y. No, no, no. Si te pilla, te mata. Entonces, el truquito está en reventar el candado antes con el rifle. O con cualquier otra arma, es mejor con el rifle, evidentemente. O eso, tener unos reflejos de la hostia y cuando llegas al final del pasillito, romperlo con el cuchillo con un disparo. Pero. Esto es muy brasas. Es muy brasas. Y encima lo que más me raya es que el pañuelito que tiene atado al cuello, pañuelito este, tiene la misma textura que su pelo. Y parece que su pelo es tan largo que se lo arrima por el cuello. Es muy asqueroso. Es muy desagradable. Mucho cuidado que esto te mata. Te da en el cuellecito. Bueno, si queréis ver todas las muertes que tiene este juego, hay un vídeo en YouTube que recopila todas las muertes del juego, tanto de Leon Kennedy como de el resto de personajes en el modo mercenarios y demás. Y es bastante largo, por cierto, porque te pone todas las muertes, no solo la de las cinemáticas, sino las de los enemigos. Y algunas muertes son muy absurdas, algunas muertes es simplemente que te matan con un hacha. Y el cabrón te las pone en el vídeo, o sea, es literal, todas las muertes del juego. Todas. O sea, no se salta ninguna. Pero bueno, si os sobra tiempo y tal, mientras os tomáis un café, pues podéis ver todas las muertes del juego. Algunas molan bastante, pero claro, hay otras que son relleno. Si te mata un hacha, pues. Pues eso. Vale, pues esta parte es una mierda. Yo imagino que esto es un claro homenaje al juego Donkey Kong, porque esto de los barriles y. No viene mucho a cuento esto aquí. Pero bueno, ya vamos a hacer. Se les ocurrió el tema de los barriles. Mira, es que hasta barriles en llamas, macho. Solo faltaba que te dieran un martillito para ir rompiendo los barriles. Y ya es un descojone. Pues yo, que necesitaba munición. Y me pensaba que las partes de hordas de enemigos habían pasado. Mira tú por dónde. Pues todavía queda un buen percal. ¿Y este dónde va? ¿Dónde vas? ¿Este aquí? Joder, es que no te dan munición, los hijos de puta. No te dan munición. Esta parte. Uf, yo no sé cómo la voy a hacer sin munición, ¿eh? Vienen muchos enemigos y luego encima tienes que subir en un ascensor. Uy, este me va. Este me va. Este me va a pillar. Este me va a pillar. Pero cae, pero cae. Pero cae. Joder, macho. Esto deja de. Esto lo que hace es tirar barriles. Para los que suben. Pues oye. A ver si ellos también saben esquivar. Toma barril, cabrón. Toma barril. Toma barril, hijo puta.
Por aquí no sé qué coño había. Ah, una. Hostia, hay una dinamita muy rica, muy rica. Que no sé cómo no me ha dado. De todas maneras, vamos a matar a este cabrón. Porque no nos interesa que nos tiren dinamitas. Pero bueno, eso es evidente, ¿no? ¿A quién le interesa que le tiren dinamitas? No, es muy recurrente eso. Joder, qué poco ha faltado. Y dale con el dinero, macho. Si voy, de dinero voy sobrado realmente. Voy sobradísimo. Y cuando matas al azar me van a dar más dinero. Si yo lo que necesito es munición. Porque esta parte es. Yo no sé cómo me la voy a pasar sin munición. Bueno, mira, esto. Esto es otra cosa. Mira, eso me va a venir muy bien. Muy bien. Muy bien. Uy, este. Este pide marcha. Este pide marcha para el cuerpo. Vamos a intentar ahorrar la de escopeta. Porque en el ascensor la voy a necesitar. Joder, ya te digo. Yo creo que esta parte del juego es. Es un claro homenaje a los juegos clásicos. Porque está lo de los barrilitos, que es como el Donkey Kong. Y ahora la típica pantalla de subir en un ascensor y te caen enemigos, pues como en cualquier beat'em up, ¿no? Tipo Street of Rage y. Pero que. ¿Quién ha sido? Pero que. ¡Hijo puta! Pues estoy en un brete, ¿eh? Estoy en un buen brete. Hostias, hostias, esto es peligroso, esto es muy peligroso, ¿eh? No tengo vida. No quiero gastar. Hostias, qué feos son estos, tú. Ese no me ha dado con la flecha de milagro. Vamos a matarlos antes de que tengan tiro limpio. Y saltan, macho, y saltan más. Y saltan más. Al suelo. Hostias. Se me acumula el trabajo. Y dale con el dinero. Ah, no, mira. Munición de escopeta, oye. Bien, 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 bien. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Madre mía, ese qué viaje. Esta escopeta es una maravilla. Madre mía, si es que se me caen. Se me caen. Son muy pesados, es que son muy pesados. La verdad que es que esto no está pagado. Yo le subiría el sueldo a esta gente, la verdad. Te diría yo que. Hostias. ¿Me quedo sin munición? Menos mal que les puedes tirar, porque esta gente aguanta un huevo. Los que tienen el trajecito rojo. No, ya está, ya está, ya está, ya está. Todavía creo que había alguna que otra sorpresa, así que no vamos a bajar la guardia. Pero yo creo que ya ha pasado. Lo que pasa es que no ha cambiado la música, con lo que tampoco creas que estoy yo muy. Todavía tengo el culete apretadito. Hostias, esto me va a venir. Esto me va a venir. Uf. No, 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 esto no lo uses, cabrón. Esto no lo uses. Vale. ¿Cuántos ascensores hay aquí? Aquí había un tesoro, ¿verdad? Sí. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Un tesoro de mierda, por cierto. No te da mucha pasta por ese tesoro, pero. Pero bueno. Es un dinerín. Uy, esto me va a venir de puta madre. Esto me viene a mí de puta madre. Joder. Todavía no me acostumbro al. A los controles. Bueno, a ver. Déjame ver. Tenemos este ascensor por aquí. Que para acceder.
Ah, no, sí, es por el que he subido. Es este el que tenemos que subir. No hay más tesoros ni hostias, no parece. Pero nada, pues vamos a subir en este ascensor, que es uniplaza, o sea, monoplaza, o sea que no nos vienen más enemigos. Ya está. Ya se ha acabado. Pues nada, pues ahora ya solo queda prepararse para el jefe. Hostias, qué susto me ha dado este. O sea, me esperaba que hubiera un mercader, pero no sé. Como todavía me esperaba que pudiera haber algún que otro enemigo. Pues no estaba yo del todo. Vale, cargadita. Esto por aquí. Esto por acá. Y esto por aquí. Y esto lo voy a consumir ahora mismo. Y me dejo el spray por si lo necesitara. Y de momento no voy a usar el lanzamisiles. Porque creo que hay que activar primero al jefe. Es que creo que tenía varias fases. Y no sé qué hasta qué punto. ¿Hasta qué punto se cepilla uno al jefe simplemente con un misil? Entonces. Creo que voy a comprar el spray. Porque estoy de vida, estoy mal. Y oye, son 5.000. Nunca está de más. Y así lo tenemos ahí, pues para lo que se pueda necesitar. Vamos a mejorar la capacidad de la pistolita. Lo raro es que la potencia no me deje mejorarla. Bueno, igual necesito mejorar la cadencia. No. Pues no, pero bueno. No importa. No importa. También vamos a mejorar esto. Sí, vamos, sobraos. Sí, es que vamos sobraos. O sea, pues para adentro. Vamos a guardar. Y se viene. Se viene la misilada. La misilada, padre, se viene. Verás. La misilada, padre. Que la verdad es que el jefe es un poco decepcionante. A mi parecer, ¿eh? Es un poco decepcionante. Porque esperas luchar contra el guardaespaldas que queda. Solo te enfrentas a uno. Y con el capullo este, con el Salazar. Y efectivamente te combates contra ellos, pero de una manera un poco no sé qué decirte yo. No sé qué decirte yo. Pero bueno, esto también es muy Resident Evil. O Resident Evil, o como lo quieras llamar. Naufrigo dice, llego y lo primero que escucho es que igual el pepino no vale para el jefe. No, no te preocupes que va a valer. Joder, que sí va a valer. Si lleva su talla. Este calza una M y el misil justo calza una XL. O sea, le va a sobrar tela. X de Ninewolf X dice, hola, hola. Llegas en el mejor momento. Llegas en el mejor momento, macho. O sea, lo que te quiero decir con lo del misil, que me he explicado mal, es que esto. ¿Ves esto? A ese hay que meterle el pepino. A este. Si le meto el misil al ojo, creo que no lo mato. Para matarlo tengo que meterle el misil en el pechito. En el pechito lobo. En el pechito palomo. ¿Sabes lo que te digo? Para eso, pues hay que dejarle un poquito. Hay que limpiarle las lentillas. Uy, 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 creo que se ha abierto. Creo que se ha abierto. ¿Se ha abierto? Es que no veo una mierda. Hay tantas mierdas en pantalla y tantos tentáculos y tantas gilipolleces que. ¿Dónde estás? Uy, madre mía, prepara el pecho, chaval. Prepara el pechito. ¡Uf! Con zoom. ¡Uf! Joder. Cortada de rollo, ¿no? Vaya. Si no, pues sí, ha sido una corta de rollo.
Una corta de rollo, sí. Bueno, ya sabemos cómo va. Ya sabemos cómo va el tema. Él mismo se. Le disparo un par de veces y en cuanto salga la animación, le meto el misilito. Ay, 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 ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Ahí se viene. Madre mía, chaval. Si es que esta medida. Esta medida. ¡Puf! Ahí está. Va por culo. Madre mía, chaval. El misilaco padre. La caída del castellano se llama el logro. Mira, me dejan aquí el misil gastado. Eso es un detalle también. Pero no te dejan cogerlo, ¿eh? No creas que te dejan recuperarlo. No, no. El misil es de un solo uso. Claro, ya habéis visto por qué. Está un poco rotín, ¿eh? Las cosas como son. Está un poquito rotín. Te voy a decir yo que. Mira. Igual un nerfeo al misil no le vendría mal, pero Mira bueno. que tú te lo probaras. Toma. Vamos a Me lo ver. pruebo yo. Que no es muy grande, ¿ves? Para que no se entre bien. A ver. Mira. A lootear, que el looteo siempre. Nos vamos a llevar todo. O sea, vamos a saquear el puto castillo. Que yo se supone que he venido aquí a rescatar a Ashley, pero los cojones. A mí no me han traído aquí a rescatar a Ashley, eso es una tapadera. A mí me han traído aquí a limpiar el castillo. Voy a llevar todos los barriles, macho. Todos los putos barriles para casa. Y luego ya Ashley, pues, digamos que es secundario, ¿no? Yo he venido aquí a saquear. Pues como habéis visto, el misil ha hecho su trabajo. Lo mejor de todo es que si te pasas el juego, lo que pasa es que creo que te lo tienes que pasar en profesional, ¿eh? No estoy del todo seguro. O a lo mejor te lo desbloqueabas con el modo mercenarios. Es que hace tanto tiempo que no juego que no recuerdo. Pero cuando te lo pasas, vamos a suponer que es cuando te lo pasas. Te desbloqueas un lanzacohetes que es infinito. O sea, tú. Cago en la puta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me cago en la puta. No, sí, espérate, el difícil. El enemigo más difícil del juego, la serpiente. Esto. Bueno, estoy bien de salud, así que lo voy a guardar. Que nunca se sabe. Tú. Atienda el concepto. Un lanzamisiles que se carga a cualquier jefe del juego de un disparo y te dan un lanzacohetes infinito. O sea, tú imagínate. Es que el juego es un paseo. Es que te puedes. De hecho, cuando he jugado partidas solo con el lanzacohetes, me cargo hasta el bubonero. O sea, es que me cargo a todos. Y a Ashley no me la cargo porque se acaba la partida, que si no también me la cargaba. Sea, tú imagínate. Y encima luego más adelante también, creo, este sí que si te pasas el juego en modo profesional, te desbloqueas un cañón de mano, que vendría a ser como una Desert Eagle, pero bastante más tocha, que con esa sí que te cargas todo de un tiro también. Y es una Magnum, es un tipo de Magnum. Vale, especial. Cuesta 80.000. Pero mira lo que sube la potencia del arma, ojo. No te lo pierdas, está en 3.7, mira lo que sube. 6,5. O sea, el doble. ¿De qué me voy a preocupar yo? Si es que esto está hecho. Esto está hecho. Y todavía puedo comprar un lanzamisiles más, creo. Espera, déjame ver, déjame ver. ¡Míralo! ¡Míralo! Y este creo. ¿Qué jefes quedaban? Déjame pensar. Es que en la isla, jefes, jefes, jefes. Hay unos bichos que son regeneradores, pero es que no merecen un lanzacohetes. Pero hay un tío que sí que creo que le podría meter el lanzacohetes en el pechito. Que además va el tío con camisa descubierta, con lo que yo creo que es más efectivo. Pero bueno, tampoco vamos a. No vamos a exagerar. De momento vamos a ahorrar dinero. Si acaso vamos a trucar.
la capacidad de la Striker. Y el rifle no me deja, ¿no, match? No me deja mejorar más la potencia del rifle. Yo creo que así vamos de puta madre. ¿No? De hecho, espera, vamos a colocar. Vamos a colocar que... que yo creo que esto se puede posicionar muchísimo mejor. Joder, ya te digo yo. Ya te digo yo. Mira, esto se pone aquí, por ejemplo. Esto se pone aquí. La munición la movemos. Por ejemplo, aquí y aquí. Y metemos ahí, pues, la Magnum. Queda mucho más ordenadito todo, claro que sí. Porque vamos a ver, aquí se viene a matar zombies, pero se viene a matar zombies, pero de manera ordenada. Es importante. Es muy importante. Ahí está, madre mía. Qué maravilla. Qué maravilla. Madre mía, cuántas cegadoras también. Esto me gusta a mí. Esto me gusta a mí de sobremanera. Uy, este spray tiene que estar en la colección. O sea que vamos a mover esto un poquito. Madre mía, qué bonito. A ver, pues así. Y guardamos. Vamos a leer comentarios. Los modos extras se desbloquean al pasar el juego en cualquier dificultad, sí. Si lo pasas en normal, desbloqueas el modo profesional. Pasarlo una vez en cualquier dificultad te da lanzacohetes infinito y la Matilda. La Matilda, efectivamente. Pasar los mercenarios con 5 estrellas con todos los personajes en todos los escenarios te da la Hand Cannon. Esa es la que yo decía, entonces no es pasándote el modo mercenario. O sea, el modo profesional es el modo mercenarios. O sea, con 5 estrellas, que además no era fácil, Las pasas putitas. Bueno, tampoco era excesivamente difícil. Pero no era fácil, ya te lo digo. Y pasar el juego profesional te da el PRL-412, que es arma es la que dispara un rayo que mata al instante, dice The Night Wolf. Claro, exactamente. Esa arma la metieron con el... en la versión de PlayStation 2, en adelante. Esa junto con la Handwriter Machine Gun esta, o como se llame. No sé cómo la llamaron. Y la verdad es que no la llegué a probar. Esa nunca la llegué a probar. Sé que era un arma que disparaba como un rayo. Pero The Night Wolf dice que mata de un toque, o sea que... Es la polla, o sea... Te pasas el juego... Con que te pasas el juego básicamente una vez... Ya te dan un armamento suficiente como para... pasarte el juego... La verdad es que da para entretenerte un rato. Es decir, te pasas el juego... Y luego con el lanzacohetes... Por ejemplo... Por poner un arma... Mira a ver cuánto tardas en pasarte el juego. calla. Y pues eso. Lo mismo, el juego te dura una hora. Fácilmente. Fácilmente. Esta parte del juego es la que menos me gusta, personalmente. Creo que, de hecho, creo que es la parte del juego que menos tiempo le dedicaron en cuanto a desarrollo. Y se nota porque reciclan un poquito, reciclan el mapa un poquitito bastante. Y no tiene el nivel de ambientación que tiene el castillo, por ejemplo, la zona del castillo o incluso el pueblo. Pero bueno, se ve que querían alargar el juego, se les estaban quedando sin presupuesto o incluso les estaban metiendo prisas para acabar el proyecto. Y así pasó. Y se va. Sí, Ada se va. Es que es lo que te digo. Bueno, luego metieron en... Más adelante metieron el modo campaña de Ada. Que digamos que te explica un poco más el papel de Ada en el juego. Y la puedes usar. Y mola. Pero en el juego original, cuando salió, no estaba ese modo. Y te quedabas un poco con el culo torcido, porque era un personaje que venía y se iba, venía y se iba. Y no te...
Mira que enemigos más rancios, macho. Al agua. Al agua, patitos. Estos son unos cabrones porque tienen un taser que mete bastante pupa. Y en breves me va a venir el Pancho. Que yo y un amigo le llamábamos cariñosamente el Panchito. Porque nos recordaba un personaje que se llamaba Pancho Villa, que llevaba bigotito. Aquí tenemos al Pancho, al señor Pancho. Que es muy majo él, es muy simpático porque le encanta decir te voy a matar. Te voy a matar, solo dice eso, te voy a matar y va por ti. Es muy ameno el hombre. Es ideal para invitarle a tomar un café. Míralo. No te gastes, hombre, no te gastes. Pero si será cabrón. ¿Dónde estás? Toma, llévate esta. Además es como que le cuesta, como que le cuesta usar el arma. Lo que hace... Hostia, pues... Está aguantando plomo, ¿eh? Está aguantando plomo este. Está aguantando plomito, el cabrón. Pues no me va a decepcionar, ¿eh? ¿Dónde estás? No, pero ahí no creo que le pueda dar. Lo bueno es que él a mí tampoco. A menos que haga trampas. A ver si se asoma. A ver si le quito la gorra. Ah, que vienen más enemigos. ¡Pero qué falso! Pues nada, pues un spray. Pero qué falsete, ¿no? O sea, yo no le puedo ver a él porque él... Esto no, esto no. Mira, es imposible que me dé. Es que hasta los modelados de los enemigos en esta zona son cutres. Pero bueno, es lo que hay. Sé que es lo que hay. ¿Sabes lo que te digo? Que creo que la pistola es más potente que el rifle ahora mismo. Tal como la tengo potenciada, yo creo que hasta con la pistola le quito más daño que con el rifle. A ver si le quito la gorra. Joder. Creo recordar que en el modo mercenarios hay un mapa en el modo mercenarios que te salen estos hijoputas, los panchitos. Y si... si le disparabas y le quitabas la gorra, significa que le quedaba poca vida. La gorrita, la boina, bueno, lo que sea que lleva en la cabeza. Mira cómo corre, mira cómo corre. Pero no. Pero no. Pues mira, esta gente yo recordaba... Recordaba que llevaban armas. El puto efecto Mandela, macho, haciendo de las suyas. Yo recordaba que esta gente llevaba armas, bueno, armas, me refiero, con lo de armas me refiero a armas de fuego. Es decir, que te atacaban con armas de fuego a distancia. Y vienen con hachas, macho, también. Y es que es muy cutre, o sea, tú piénsalo. En el pueblo te atacan aldeanos. Mira este. ¿Quién me ha dado? Pero esto es un poco... Esto es un poquito... De aquella manera, ¿eh? En el pueblo los aldeanos te atacan con armas, digamos... de trabajar el campo, ¿no? Pues un hacha, una azada... Tiene un poco sentido, ¿no? Es un poco igual estereotipos, ¿sí? No te voy a decir que no. Pero coño, tiene sentido. En el castillo te atacan con armas de asedio de estas del medievo. O sea, tiene sentido. El mangual, la guillotina esa, la... ¿Cómo se llamaba, macho? La... Joder, lo diré. Bueno, ya me entendéis. Y esta gente que son militares dirás, hostia puta, vale, sí, el taser tiene un pase. Pero con hachas y con manguales también es reciclaje. Es que eso ya es reciclaje, macho. No me podías poner esta gente que te dispara a distancia y tal. No, eso sería programar enemigos extra. Y andaba mal de tiempo, evidentemente. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Que me matan!
tú, cúrate, 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 cúrate. Otro spray, match, otro reflex. El ibuprofeno este en spray que han sacado. No me jodas. Ibuprofeno en spray, rolón. Además es rolón, que no es spray. Es ibuprofeno en rolón. Que ya ni el desodorante, ya te echas eso. Bueno. Puede ser que esta parte del juego es un poco reciclaje. Y no me gusta tanto, ¿no? No está tan mimada. Sinceramente. Sigue siendo entretenido, el juego igual, pero... Y bueno, las texturas, como podéis ver, aquí ya no están tan definidas. Y es porque los chicos del proyecto de Resident Evil 4 HD no han hecho todavía las texturas del castillo. Estos puzzles también, que yo no sé por qué estoy haciendo estos puzzles y todavía no los he activado. También los puzzles en este juego ya es que son remarcables por su genialidad y su complejidad. Son, vamos, maravillosos. Desde tú del profesor Layton. Estos puzzles son maravillosos. La cuestión con Ada es que es muy corta la historia, dice The Night Wolf. Sí. Se nota que es un añadido que metieron en contrapartida de la exclusividad de la GameCube. Es decir, fue exclusivo de la GameCube durante un tiempo. ¿Vale? Y bueno, de hecho se pensaba que iba a ser exclusivo para la GameCube para siempre. Pero debe de ser que a los 2 años o a los... Sí, creo que fue... No, al año. Al año o a los 2 años, Sony llegó en su helicóptero privado a las oficinas de Nintendo con un par de maletines, ¿sabes? Y dijo, vamos a ver, ¿cuántos maletines por el juego en la Play 2? 5 maletines, pues estos. Y sacaron el juego en la Play 2. Entonces, para compensar el retraso con respecto a la GameCube, pues metieron armas nuevas, una historia nueva. Bueno, una historia nueva entre comillas, porque es la misma historia pero desde el punto de vista de Ada. Y trajes nuevos, que son un traje que es una armadura para Ashley, que estéticamente es una puta mierda, pero está bien porque si disparas a Ashley no le hacen daño. Y un traje de gángster para Leon, que bueno, ese está mejor, la verdad. Ese está bastante chulo, el traje de Leon Kennedy está muy chulo. Y bueno, pues a ver, que está bien, que añade horas de juego al Resident Evil 4, pero es que es prácticamente, es el mismo juego, o sea, es casi la misma historia, solo que con Ada. Y bueno, explicándote también alguna cosilla de Ada, ¿no? El por qué, por ejemplo, en la cinemática del pueblo en el que te enfrentas al alcalde y te va a matar el alcalde y te salva Ada disparándote a través de la ventana, pues te explica por qué Ada está ahí, en fin, te explica cosas. Las cosas como son, pero no deja de ser cutre, o sea. Pero bueno, al menos lo metieron gratis en el juego, ¿sabes qué te quiero decir? Que hoy en día lo habrían metido como DLC. O sea, que sus 20 euritos hubiera costado. Te digo yo que no, que los de Capcom de Maya sabemos cómo son, que te sacan un trajecito para Ryu con barba y bigote y a pasar por caja. Uy, este. Y ya, ¿ves? Por hablar mal de Capcom, ya cuando suba este vídeo a YouTube, pues nos lo marcarán sin monetización por contenido polémico. Ya sé, ya sabía yo. Que no, pues Capcom, que no pasa nada, ¿eh? Que soy muy buena gente. No te lo tomes a mal. Que yo sé que el Mega Man nuevo que vais a sacar va a ser una puta mierda. Si es que lo sé. Pero bueno, que no pasa nada. O sea, que ya sabemos por dónde vais. Ya, no te preocupes. No te preocupes que no nos vas a pillar desprevenidos a los fans.
Otra cosa te voy a decir. Que aun sabiendo que el Mega Man no va a ser una puta mierda, pagarlo lo voy a pagar, o sea. No te voy a decir yo que no, o sea. Comprarlo lo voy a comprar. Pero me cago en la puta. Qué mala pinta que tiene el juego. Además me recuerda bastante gráficamente al Mighty número 9, al Mighty number 1 este. Y eso ya le quita puntos. Le quita puntitos, ¿eh? Le quita puntitos del carnet de conducir. Bueno, el diseño de este personaje sí que mola. El diseño de este personaje mola bastante. A mí me gusta. Mira, por el suplex más salvado del ataque del tío este. Uy, que te caes. Hostias. Pues igual tenía que haber aprovechado eso. Mira, se ha clavado claramente la barra de hierro esa, pero. Buah, eso habría sido un nivel de programación de puta madre. ¿Llegan a programar eso en el juego? Que tiras a un tío con una patada y si caes sobre un hierro lo matas, se queda clavado. Y chapó, ¿eh? Chapó. Pero yo creo que ese tipo de interacción. No creo que. Bueno, tenía. El Bullet Storm tenía una cosilla así. Pero bueno, era un poco. El Bullet Storm podías enganchar con un gancho a los enemigos y podías hacer cosas. Creo que era con un gancho. Y te daban puntos por lanzar a los enemigos contra pinchos y tal y clavarlos. Bueno. Aquí hay un tesoro. Un gatete. Bueno, un lince. Y esto es un detalle interesante. Si te sueltas por aquí. ¡Ay, no te deja! ¡Hala! Yo pensaba que sí. Puto efecto Mandela. Yo recordaba que si te podías saltar. Y si saltabas sobre esto, te quitaba vida. ¡Qué decepción! Bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios. Aprovechando que estoy aquí en un sitio seguro. Dice Naufrigo, por el interior de los maletines bien colocado. Joder, ya te digo. Ya te digo, billetes de 50 y de 100 sin marcar, ¿eh? Y bien colocaditos. Fíjate tú del Monopoly, que van por colores. Esto iba por números. Dice The Night Wolf, yo llegué y le dije a la comunidad, ¿cuánto por piratear la versión de Steam? Y me la dieron gratis. Sí. Hombre, a ver, yo este juego no lo piratearía porque tampoco es excesivamente caro. Bueno, la verdad es que no sé cuánto. Creo que cuando salió costaba 20 euros. Tampoco creo que sea excesivamente caro. Y seguramente haya webs que lo puedes sacar con un poquito de rebaja. En Greenman Gaming, por ejemplo, que suelen tener descuentos. En Fanatical Games, en Fanatical, en Games Planet. Perdón, que voy a estornudar. Ahí va. Ah, ya está. En Games Planet, quiero decir, hay muchas webs donde. Uy, 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 uy. Normal que está bizco. Yo no lo piratearía porque realmente le sacas. A este juego le sacas. Quiero decir, la teoría de euro por hora de entretenimiento, ¿no? Si un juego te cuesta 60 euros y tú le sacas 60 horas de entretenimiento, yo creo que es un producto bien amortizado. ¿Qué va a hacer este? ¿Pero qué hace? Madre mía. Madre mía. Espero que hayáis visto eso. Porque ha sido. Desde luego ha sido para verlo. Ha sido digno de inteligencia artificial. Pues eso, que si este juego cuesta 20 euros y le sacas más de 20 horas de juego, yo creo que es aconsejable. Pero bueno, claro, eso ya también depende del nivel adquisitivo de cada uno, tampoco. Porque piratear juegos creo que hemos pirateado todos. O sea, esto es así. No vamos a ir ahora tampoco de cínicos. Piratear juegos hemos pirateado todos. Sobre todo juegos que salen a 60 euros, no te lo puedes permitir y lo que te interesa es probar el juego para saber si es una amortización buena o no. O sea, yo personalmente no lo veo mal. Yo lo que veo mal quizá es piratear siempre. En cuanto a que no pones tu granito de arena en el desarrollo de videojuegos.
Quiero decir, si todo el mundo piratease y nadie comprase, pues las compañías iban a la quiebra, y eso tampoco nos interesa como jugadores. Ahí yo no veo mal piratear si luego pones tu granito de arena. Uf. Ya sea comprando el juego más barato, comprando el juego si te gusta, o yo qué sé, apoyando a los desarrolladores de alguna manera, ¿no? Hostias, hostias. Uf. Con lo que, bueno, ya me estás ahí. ¿Ves? Temas polémicos. Y es que no, es que esto no se puede. Es que no se puede. No se puede hacer contenido de lista blanca. Es que no se puede. Tú a mí me das un micrófono y la has cagado. Tú me das un micrófono y la has cagado, macho. Pero bueno, si realmente vamos a ver, nosotros, aunque tenemos un blog de videojuegos, contamos con la ventaja, entre comillas, de que las compañías no nos dan claves de juegos para jugar. Con lo que realmente no nos casamos con nadie, podemos decir nuestra opinión de forma honesta. Yo entiendo que a los que les den claves para jugar, pues no pueden decir que según qué cosas, ¿no? Porque no es profesional. Si una compañía te da una clave para jugar, bueno, una cosa es que seas honesto y otra cosa es que seas... Bueno, yo qué sé, ¿ves? Ya me estoy metiendo... Es que no, no, me estoy metiendo en un terreno, no. Vamos a ver comentarios, vamos a ver comentarios, que me voy de la lengua. Vamos a ver. ¡Leon! ¡Help me, Leon! Dice Huberlail. Detrás de ti, imbécil. Cogedlo, matar, matar. Morir es vivir, joder. Es que vaya, vaya frasecitas más míticas, ¿eh? Rejuégatelo en Wii. Pues a mí en Wii me gustó bastante el juego, ¿eh? Se veía bastante mal. Las cosas como son, se veía... Después de jugar en GameCube, jugarlo en Wii, hostias, te sangraban los ojos. Los píxeles, aquello, macho... Uf. No sabía si estabas... Hostias, hostias. No sé cómo no me ha dado eso. No sé cómo no me ha dado eso. Los píxeles eran tan grandes que no sabía si estabas jugando al Resident Evil 4 o al Tetris. Pero el control era una maravilla. El control era una puta maravilla. O sea, apuntar a los enemigos hacía que el juego fuese... Hostias, hostias. Madre mía, yo no sé cómo no me está matando esas dinamitas. Era una puta maravilla el control. Hacía el juego muchísimo más divertido. Simplemente por el hecho de apuntar a los enemigos. Era como un factor extra al juego. Bueno, no sabría cómo explicarte. Con un mando, yo estoy jugando con mando y bueno, sí. Pues el juego entretiene, pero no tiene ese factor de entretenimiento de apuntar. Porque es un poco tedioso apuntar con mando. Bueno, los que lo hayáis jugado en Wii probablemente me entendáis. O igual no, no sé. Igual hay quien no le gustó jugar en Wii, o no ha jugado en Wii, o yo qué sé. Pero a mí me gustó mucho jugar en Wii. Ahora, eso sí, el juego es bastante más fácil en Wii. No porque baje la dificultad, sino porque precisamente apuntar es mucho más fácil. Con lo que no tiras tantas balas al aire. Te hace más preciso. De los poquitos juegos que yo disfruté jugando en Wii, ¿eh? El Resident Evil 4. Porque el Zelda de Twilight Princess, este, ¿cómo se llama? No me gustó nada jugarlo en Wii, ¿eh? No me gustó nada jugarlo en Wii. Muy, muy incómodo. Muy incómodo. Igual que el Zelda Skywalker este. El Skyward Fortress, o como se polla se llamara. El del pájaro, loco. Me gustó mucho lo que es el juego, el concepto que tenía y los gráficos del juego. Pero no me gustó nada el control. El control me hizo aborrecer el juego. The Nightwall dice: y tú eras el papa. Yo me paso el juego en 10 horas. Buah. Yo no sé cuántas horas llevo, ¿eh? Pero 10 horas me parece que se me quedan cortas. Me parece a mí que... Que debo de llevar ya... No sé dónde podría mirar eso.
La Killer 7. La Killer 7. Creo que no salía rentable comprarla, la Killer 7, ¿eh? Que por cierto, Killer 7 no sería una referencia a un juego que sacaron, creo también los de Capcom, que se llamaba Killer 7, para Wii, puede ser, o GameCube. Puede ser, que manejabas a 7 psicópatas y ibas cambiando. Bah, no sé. Igual no. Igual no sé de lo que estoy hablando. Puf, 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 pues estoy mal de pasta, ¿eh? Poca broma. Estoy mal de pasta. Oye, dice The Nightwolf. Oye, ¿cómo que llegué en buen momento para darte tema para hablar? ¿Casualidad? Lo dudo. Hombre, pues siempre que hay interacción en el chat, pues oye, siempre se llega en buen momento, ¿no? Es lo entretenido de... Es lo que es lo que yo considero. Lo entretenido de los directos es la interacción con el chat. Mira, esta es una de las partes más interesantes que me pareció del juego. Y es que durante todo el juego, bueno, es una chorrada, ¿eh? Pero bueno, durante todo el juego, donde te ponen una máquina de guardar y un buhonero, pues lo considerabas una zona segura, ¿no? Pero mira, vas por aquí adelante. Mira, me pareció curioso. Me sorprendió cuando jugué esto por primera vez, me sorprendió bastante. Porque no me esperaba que me fuera a encontrar enemigos ahí. Y te los puedes llevar al buhonero. Poder luchar contra enemigos aquí. Me pareció curioso. No sé si es un detalle que hicieron a propósito como curiosidad. O si es que simplemente como se la pelaba ya a los desarrolladores esta parte del juego, pues no tuvieron mimo. Y dijeron, hostia, esto está peligroso. Yo creo que esto es pa' escopeta. Esto es pa' escopeta. Esto es pa' escopeta. Y menos mal que al de la ballesta le ha dado un aire y no reacciona, porque si hubiese lanzado flechas mientras estoy aquí en el pasillo este, me hubieran diñado unas cuantas. Pero no, le ha dado un aire. Vamos a ver si le puedo petar la cabeza. Y así no me arriesgo a que me... Ahí está. Malakun dice, bueno, ahora con los refunds lo puedes probar y... Exactamente, mira. Eso es algo que tenía que haber comentado. El tema de los... De devolver los productos en Steam. Que yo he devuelto algunos cuantos juegos, un par o tres de juegos, y el sistema va fetén, ¿eh? Mientras cumplas unas condiciones, te devuelven el dinero sin problemas. Ahora, la pega es que no te devuelven el dinero en tu cuenta bancaria, te lo devuelven como dinero de cartera de Steam. Pero si no tienes ningún problema con eso, el sistema está de putísima madre. Porque tú compras un juego y si por lo que sea el juego no te funciona o no es lo que esperabas, o no sé, cualquier otro motivo, pues puedes devolver el juego y no te ponen pegas. Me hace una gracia. Me recuerda al Piro del Team Fortress 2. Que habla, pero como tiene una máscara de gas, pues no se le entiende. Hostias, que no, que no, 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 no. Uf, pues estoy sequísimo de munición, ¿eh? Voy a tener que empezar a tener más cuidado. Esta es una parte del juego que me chirrió mucho, porque de repente, o sea, después de dos áreas enteras de juego, de repente aquí en algunas zonas te intentan meter sustos. Y dices, pero vamos a ver. ¿Sustos de qué? O sea, me estás vendiendo durante 6 horas que este juego es de acción y ahora de repente me intentas meter sustos, pero ¿sustos de qué? ¿Ves? Cosas así. Es que no pega ni con cola, o sea, ya te digo, yo creo que los que desarrollaron el juego fueron dos equipos. Unos los que hicieron la parte de la aldea y del castillo y otros los que hicieron la isla, macho. Y yo creo que los que hicieron la isla eran becarios, porque es que no, 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 no.
Dice The Nightwolf, ¿te demoras en ver el chat o te llega con retraso? Bueno, un poco de las dos. Me llega con un poco de retraso. Creo que el retraso entre el streaming y el... Lo que yo juego es de... Hostias, este tío no me acordaba yo. ¿Y este pavo? Uf, pues sí que madura. Mucho traje de gala y tal, pero luego el tío era de mantequilla. Que eso, que lo que decía. Que es un poco... Creo que hay 20 segundos de retraso. Lo que pasa es que, claro, entre acción y... Como es un juego de acción... Y que hablo mucho también, las cosas como son. Pues tardo en... Bueno, pues como bien ha comentado Malakun en el chat, si yo qué sé, un juego pues de 30 a 40 euros, os apetece jugarlo, pero no sabéis si os va a ir bien el juego o no sabéis si os va a gustar o llámalo X. Tú lo compras y si juegas menos de 2 horas. Creo que eran los requisitos. Si juegas menos de 2 horas. ¿Cuál era el otro requisito? Ah, y lo tenías que haber comprado en Steam, evidentemente. Si lo compras fuera de Steam con alguna clave de activación o tal, no, no te devuelven el dinero. Tiene que ser comprado en Steam. Y tienes que tener menos de 2 horas de juego. Te devuelven el dinero. Sin embargo, el sistema no es automático. Es decir, es automático, pero... pasa por una regulación. Es decir, hay unos tíos, imagino yo que hay unos tíos en pijama en Steam, en las oficinas, mirando las devoluciones de la gente, o sea, los pedidos de devolución. Tú les dices tu caso, ¿vale? Y si no cumples los requisitos, pero ellos consideran que es justo que te devuelvan el dinero, te devuelven el dinero, ¿vale? Por ejemplo, tú te compras un juego y aunque pases las 2 horas, ponle que has jugado 4, pero les das un motivo de peso por la devolución y ellos consideran que no es un juego de un jugador en el que 4 horas te lo has pasado y lo quieres devolver porque tienes mucha jeta, te devuelven el dinero. Quiero decir, que bueno, habrá quien diga, coño, ¿para qué lo voy a comprar si lo puedo piratear? Eso, no te voy a decir yo que no. Yo tampoco soy nadie para decirle a la gente que no piratee. También he pirateado. Hostia, no, 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 no quería esto, no quería esto, no quería esto. Lo que te quiero decir es que hay opciones al pirateo. Que con la que puedes ayudar a los desarrolladores. Porque, por ejemplo, yo favorecí al Kickstarter de Mighty No. 1. Y no debí haberlo hecho porque ese proyecto me parece una puta vergüenza. ¿Vale? Entonces, ese juego, tampoco voy a decir que se hubiera merecido que lo pirateara, pero desde luego no se hubiera merecido los X euros que pusiera la gente para el proyecto. No se lo merecían, sinceramente. Es una puta estafa. El proyecto de Mighty No. 1 fue una puta estafa. Pero hay otros muchos juegos, coño, que los desarrolladores se lo curran mucho. Entonces, yo considero que favorecer al desarrollo del producto trae beneficios a los jugadores a futuro. Porque van a sacar más contenido para el juego, más juegos. Por ejemplo, yo hubo una época que jugaba bastante al Dota 2. Y el Dota 2 es un free to play. Pero de vez en cuando, pues yo qué sé, pues algún... Cuando sacaban algún set de estos cosméticos para algún héroe, o algún tesoro, o el compendio, pues yo lo pagaba gustosamente, porque coño, era una manera de favorecer a que... Primero, me daban contenido para el juego, en forma de cosmético, porque si no me parecería un poco injusto. Y encima... Apoyaba a los desarrolladores a seguir creando contenido, ¿no? Entonces... Es por eso que yo los DLCs no los veo mal si se hacen bien. Un DLC bien hecho
Pues está bien porque es una manera de ayudar a los desarrolladores a seguir alargando la vida de un proyecto, de un juego, ¿no? Ahora, el DLC hecho mal, en el que los hijoputas te recortan una parte del juego y la ponen en DLC para precomprar antes de que el juego ha salido a la venta, mierdas así, pues no, sinceramente. Eso es un poco cara dura. Pero que te saquen un juego y que al tiempo saquen un DLC para alargar la vida del producto, pues oye, pues a mí no me parece mal. De puta madre. Si el producto es bueno, pues se lo ganan, ¿no? No, no sé, es mi opinión, ya te digo. Es lo que... Así que, pues ya te digo. Yo lo que puedo hacer es recomendar a la gente juegos en base a mi experiencia. Entonces, si se diese el caso de que alguien me dice, oye, voy a piratear un juego, pues si quieres piratearlo, piratealo. Ahora bien, si yo he jugado el juego y he comprobado de mi propia mano que el juego es muy bueno, vaya. Vaya hijoputas estos, que se podrían meter un poco la dinamita por donde yo les puedo decir. Ya les voy a meter yo esto. Voy a meter yo esto. Ya verás. Ya verás tú, ya verás. Abre la puerta, cabrón. Abre la puerta, hijoputa. Joder. Ha sido un poco cutre, sí, ha sido un poco cutre, no te lo voy a negar. Hala, llévate esa. Cago en la puta. Joder, manera de gastar munición, de verdad, ¿eh? Es que no aprendo. Cabrón. Hala. Esto ha sido muy cutre, ¿eh? Podía haberlo hecho mucho más espectacular y tal, pero... Es mi don, es mi don. Hacer las cosas a lo cutre. Pudiendo hacer las cosas bien, las hago a lo cutre. Es curioso. Mira cómo bailan, mira cómo bailan. El baile del pañuelo, macho. Sincronizados, ¿eh? Entonces, tú me dices, voy a piratear el Resident Evil 4. Pues puedes. Pero también te puedo decir que si lo compras, le vas a sacar rendimiento, seguro, porque es un juegazo. Con lo que yo considero que tampoco es tirar dinero. No es como otros juegos que... Es como decirte. A ver, ¿qué ejemplo te puedo poner? Coño, ¿qué ejemplo te puedo poner? Pues no sé, la verdad. Muchos juegos multijugador. Muchos juegos multijugador que salen a 30, 40 euros, luego dejan de apoyar a los desarrolladores el juego, se muere porque no hay jugadores jugando online y no puedes jugar. Pues ese tipo de juegos igual, pues no te diría yo de pagar 40 euros por él, te diría de esperar a que estuviera de oferta. Pero juegos de un jugador y tal divertidos, yo no creo que sean, yo creo que son juegos atemporales. Tú inviertes un dinero en ese juego, pero le sacas beneficio a la larga. Si el juego es bueno, evidentemente. Que también puede ser que te gastes 30 euros en un juego que todo el mundo dice que es la polla, y luego el juego digas qué puta mierda. Como es el caso de el Metal Gear Solid 5. El Metal Gear Solid 5, como producto, o sea, como juego está muy bien. Es un juego muy entretenido. Pero yo no lo recomendaría a precio completo. Porque primero es caro y segundo, los de Konami son unos hijos de puta, pero de aquí a Guadarrama. Porque sacaron a la venta un producto incompleto. El Metal Gear Solid 5 está incompleto, la historia está incompleta.
Y los hijos de puta, en vez de... Porque echaron a Hideo Kojima, por los motivos que fuera. A mí eso me la pela. Ellos tendrían sus motivos para despedir a Kojima, o él se fue, me la pela. A mí esas mierdas dramáticas de las compañías me la pela. Pero yo como consumidor he pagado un producto, y lo suyo es que me hubieran entregado el producto al 100%. Y ese juego está incompleto. O en la puta, ¿qué había que hacer aquí para pasar? Algo debe estar bloqueando la puerta desde el interior. Coño, no me acuerdo yo qué había que hacer. Ah, vale, el puzzle este de mierda. Sí. Bueno, entonces quiero decir, los hijos de puta, en vez de terminar el como, o sea, muchos usuarios le pidieron a Konami que sacaran un parche para el Metal Gear Solid 5, completando el acto que faltaba. Pues los hijos de puta, en vez de hacer eso, lo que hicieron es gastarse un dinero, reciclar el motor del Metal Gear Solid 5 y sacar el Metal Gear Solid Survive, creo que se llama, o algo así, que es un Metal Gear Solid multijugador con el motor del Metal Gear Solid 5. Entonces, pues se pueden ir un poquito a tomar por culo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, ese tipo de juegos, pues yo no te recomendaría comprarlo de salida. Ni mucho menos a precio completo, porque no se lo merecen. Porque son unos sinvergüenzas. Y ya está. Pero otros desarrolladores que hacen juegos que son una puta maravilla, pues oye, pues apoyarlo nunca está de más. Que a la larga siempre nos va a venir a bien a todos, porque van a sacar más juegos. Van a hacer competencia a otras desarrolladoras hijaputas, como pueden ser Electronic Arts, y en fin, ¿ves? Ya está, ya está. Ya está. Si nos van a cerrar el canal, si es que... Vale, aquí viene el primer enemigo del juego, digamos que no es humano, por así decirlo. Como que durante todo el juego tú te piensas que todos los enemigos van a ser personas infectadas y luego te encuentras aquí al amigo regenerador. Que el nombrecito también tiene cojones, Capcom. Llamar a un enemigo regenerador, pues no sé yo qué decirte. O sea, le podrías haber llamado batería de coche y sería la misma mierda. O frigorífico. No jodas. Un poco... poquito de por favor. El diseño mola. Eso no te lo voy a negar. El diseño del enemigo mola. Pero coño, regenerador. Es que tú no puedes llamar a un bicho así regenerador y que te imponga respeto. Hostias tú. Es que este tío se regenera. Por eso se llama regenerador. Entonces lo que tienes que hacer es dispararle en los puntos vitales que tiene. Que al principio no lo puedes ver porque necesitas una mirilla especial. Hostias, hostias, hostias. Que es... Uy, este no... Me voy a tener que... Mira cómo se regenera la vida. Y ahora explota. Y se quedan las piernecitas con el culamen ahí al aire. Todo muy... muy esperpéntico. Muy cacomiano. De los Resident Evil. En los Resident Evil siempre han pasado mierdas de estas. Verdad es que los Resident Evil siempre han sido muy de... de mezclarte cosas grotescas. Lo mismo te mezclan... un zombie como te mezclan una araña o una planta gigante o... o una anaconda que mide 7 metros. Mola, la verdad es que mola. Mira, ¿le escuchas? ¿Escuchas como alguien que tiene asma? Bueno, no sé si lo estáis escuchando porque el volumen puede que esté un poco bajo. Pero el bicho está ahí esperándome. Y según cruzas la esquina, te pegas el susto, padre. Impone respeto, ¿eh? La verdad es que el diseño del bicho impone respeto. A mí personalmente me... Y hace bastante daño, hace bastante daño, de hecho. Me cago en la puta, cúrate, no seas gañán. No seas gañán y cúrate. Vamos a ver si esto lo mata. No, no lo mata. Y encima le va regenerando, con lo que se puede levantar. Si no lo matas a tiempo, se regenera. Y no es tanto la vida que tiene, es decir, no se trata tanto de hacerle daño, sino que se trata de
destruirle los puntos vitales que tiene para que no se regenere. Porque si no, gastar munición a lo tonto. ¿Ves? Ya está impoluto otra vez. Entonces, como enemigo está muy bien diseñado. El nombre, pues hombre, Capcom, no sé. Yo no lo hubiera llamado regenerador. Lo hubiera llamado, yo qué sé. Mira, ya hay otro por ahí. ¿Lo escuchas? Es que no sé si se escucha. La verdad es que son muy majos, son muy simpáticos. A mí me caen muy bien los regeneradores. Son muy majos. Yo tendría uno de mascota, la verdad. Mírale. Esta escopeta va muy bien. ¿Ves? Y la cago. La cago porque... no habéis visto eso. No habéis visto eso. Decidme que no habéis visto eso, por favor. Y me sentiré mucho mejor. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Joder, qué desperdicio de munición. Es que estos tíos son duros, Estos tíos son muy duros. Es por eso que siempre es conveniente ir a la otra sala. Bueno, de hecho, creo que no se puede ir a la otra sala primero. Es que hay una sala... Bueno, ahora lo vais a ver. Si ahora lo vais a ver, igualmente. Hay una sala que te dan una mirilla especial para la... Bueno, una mirilla, una mira. No sé por qué las llamo mirilla. Si eso son lo de las puertas. Pero bueno, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué más da? Es que... Pues eso, te dan un... una mierda de estas térmicas para ver los puntos del chakra, del ki, de... llámalo como quieras, del capullo este. Que a ver, yo ahora voy muy valiente y muy... y muy tal, pero la primera vez que jugué este juego y me encontré con el regenerador... pues me hice caquita, o sea, las cosas como son. No te voy a decir yo que no. Me hice caquita. Porque impone bastante. Y no te esperas... O sea, no sabes de qué va el bicho, no sabes qué coño hace, no sabes... Y de repente ves que le empiezas a disparar y no le haces daño. Y dices, ¿qué coño? Claro. Ahí está. Mira qué bonitos, macho, mira qué bonitos son. Mira qué bonitos. Y más adelante hay una variante del regenerador. Pues vaya pedazo de mira, macho. Me cago en la puta. Cago en la puta. Bueno. La combinamos con el rifle. Que por cierto, si no tienes el rifle semiautomático, no puedes. Es una desventaja muy tocha de... ¡Hostias! 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 Tú. Estaba muy cerca, Mira, ¿ves las mierdas, los parásitos? Pues eso es lo que hay que reventar. Revientas. Y muere. Mucho más sencillo, ¿dónde va a parar? ¿No te parece? Mira qué culito. Ay, qué culito. Pues ala, pa'lante. Ya va quedando menos de juego, A ver un momento. ¿Cuántas chapas tengo? Hay un logro de conseguir todas las chapas. Hostia, me quedan... 1, 2, 3, 4 chapas. No, 5. 5 chapas. 5 chapas me quedan. Hostia, pues... si completo las 5 chapas que quedan, me dan un logro. Me encanta la voz de este tío. Se llama JJ. Hay que joderse. ¿Qué juegas, coño? ¿Qué juegas? Ya va quedando muy poquito de juego. Muy poquito de juego, Ahora, lo que queda de juego es intenso. Es bastante intenso.
Esto es muy cutre, o sea, está muy cutre. O sea, como si esto fuera una máquina de estas de... No jodas. De los juegos estos... No jodas, parece un minijuego del Mario Party. Ya me dirás tú qué pinta esto en un Resident Evil 4. Y se quedan agachados, macho, es lo mejor, se quedan agachaditos esperando a que les cojas. Yo es que no entiendo nada. Y a ver si me llevo el premio. Yo creo que me llevo el premio, ¿no? El premio es... A ver si viene el premio. Ahí está el premio. A ver qué me lleva de premio, pues nada. Pues vale. Aquí no hay nada. Voy a cambiarme de arma. Aunque sinceramente tengo más munición de rifle, así que voy a seguir con el rifle. Había más enemigos. Aunque he hecho una limpieza bastante. Vamos a coger esto. Puede que nos pasemos el juego hoy, ¿eh? Poca broma. A este ritmo. Claro, es que tampoco quiero dejar. Hostia, me acuerdo que esta parte era dura. Aquí venían bastantes enemigos. Pero no pasa nada porque tengo. La verdad es que voy bien de vida. Tengo un spray, un medio spray y dos plantitas que no las voy a mezclar por el momento. De hecho, podría tomarme una y así voy un poco más suelto. Voy a equiparme la escopeta, yo creo. A saber qué hay por aquí. Mira, esto me va a venir muy bien. Para los que les salga el pulpito en la cabeza. Y vamos a llamarles. Hostia. No. Coño, si se podía abrir la puerta, ¿no? ¿What? ¿Sería en el modo profesional? Ah, pues era en el modo profesional. En el modo profesional, la puerta está bloqueada y tienes que desbloquearla con un botón. Y al apretarlo, te vienen un montón de enemigos a la sala. Y es un combate durillo, ¿eh? Pero bueno. Muerte 1 y 2. Joder, macho. Qué ridículo. A partir de ahora que rescatamos a Ashley. Coño, la llave. ¿Quién tenía la llave de acceso? ¿Y la llave de acceso dónde se conseguía? Ah, claro, que no ha terminado todavía esto. No ha terminado esto. ¡Hostias! ¡Abre la puerta! Uf, bendita animación de abrir la puerta. Ahí, dame dinerito que me va a venir muy bien. ¡Cierra, cierra! ¡Uy! ¡Hostias, Pedrín! No, pero bueno, tengo una cegadora para el pulpo y para el tío del escudo. Parece ser que el tío del escudo lleva gafas de sol o algo, ¿no? Lentillas de sol lleva. ¡Hostias, Pedrín! ¡Uf! Tampoco ha sido para tanto. Que sí, que me podría haber ahorrado unos cuantos toques de vida que me han dado ahí. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Creo que venía más enemigos aquí, ¿eh? A mí me parecen estos muy pocos enemigos. Yo juraría que venían más. No sé, ya te digo. Es que no me acuerdo tampoco. Y como he jugado en normal y en profesional, hay muchas veces que en normal venían menos enemigos que en profesional, entonces no recuerdo cuándo venían más, cuándo venían menos.
Es un poco confuso. Pues voy a guardar. Que hace mucho que no guardo. Ah, pues mira, llevo 9 horas y media de juego. Que me lo podría haber pasado mucho menos tiempo, ¿eh? Pero ya te digo, yo me lo tomo con mucha calma. Es muy cutre que esté tardando 9 horas y media jugando en normal, pero bueno. Pues muy cutre las cosas como son, es muy cutre. Pero bueno, nuestra intención tampoco es... Mira, aquí viene nuestro amigo, el regenerador con pinchos, con un pase de prensa VIP. Y este tiene más parásitos, y lo que hace de... lo que tiene este de peligroso es que si se te acerca mucho, tiene un ataque que te hace mucha pupa con los pinchos, te los clava. Tiene uno en la espalda también. Tiene uno en la espalda que yo no sé si voy a poder atravesarle. Sí. Le puedes atravesar, sí. Es muy jodido, ¿eh? Porque tiene un ataque que si se te acerca mucho, alarga todas las espinas que tiene y te las clava. Y te empala. Y te puede llegar a matar. Poca broma, ¿eh? Con los regeneradores. Te confías por el nombre gracioso que tienen, pero... pero vamos, que... yo les hubiera puesto otro nombre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Regenerador, no. No me parece conveniente. Para el diseño que tienen, no. Pero bueno, tampoco Capcom es que tenga un historial de... de originalidad a sus espaldas. Porque el enemigo principal del Resident Evil 3 se llamaba Nemesis. No jodas. Tampoco... eso es como si busques en el diccionario la definición de enemigo y lo que te sale pues lo pone. Es un poco de aquella manera, ¿no? Uy, por aquí ya he estado. Pues será por aquí. Vale, aquí... uy, 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 espérate. Espérate que aquí hay... aquí hay money, money, money. Here comes the money. Here we go. Money, 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 money. Bueno, señor buhonero, vamos a ver qué mercancía tienes ahí. Unos artículos de primera a la venta, extranjero. Tampoco te explican mucho el... bueno, eso creo que lo dije en un directo anterior, ¿verdad? No te explican el trasfondo de este personaje. Yo creo que hubiera sido interesante, ¿no? El por qué te ayuda. Porque si no os habéis fijado, cuando es por la noche... de hecho, es de noche, todavía no, no. Por la noche... a este tío se le iluminan los ojos, con lo que es evidente que está infectado por la plaga. La pregunta es, ¿por qué no te mata? ¿Por qué te ayuda? Bueno, pues porque evidentemente a él tiene otros intereses, ¿no? Pero claro, si está infectado, ¿por qué no sigue las órdenes de Salder? ¿Por qué va por su cuenta? Es que... este juego está lleno de personajes que podrían haberse currado su lore, por así decirlo, y no... no parece que le... no parece que les importase mucho añadirles... y bueno, aquí dentro poco vais a conocer otro de los enemigos del juego. Que se supone que es importante en la trama, ¿eh? Es importante en la trama de este juego, pero te lo presentan con calzador. O sea, te dicen... mira, que ahora está este tío aquí. Y dices, bueno, pues vale. Te dicen, sí, era un compañero de Leon Kennedy. Y dices, pues vale. Y te lo tienes que creer porque te lo cuentan. Pero
te la pela. Porque no tiene ningún tipo de trasfondo. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Vale, y también. Dentro de poco también. Hostias, este lo había cogido yo, ¿no? Me han regalado ahí munición por la cara. Por la face. Y ahora al volver para atrás, pasaba algo, ¿verdad? Me acuerdo yo. Que algo pasaba. De hecho, el indicativo es que ya no va a estar el buhonero, ¿verdad? Ah, pues sí está. Pues no sé. Algo pasaba aquí. ¿Qué coño pasaba aquí? Tengo la llave a todo esto. Tarjeta de acceso al almacén. Espera, espera, pero what the fuck. Espera, vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás porque no sé yo si he hecho todo lo que tenía que hacer. Igual puedo rescatar ya a Ashley, ¿eh? Es que no lo sé. Vamos a ver. Entramos en la sala. Es muy raro que haya saltado la cinemática. O sea, que te hacen venir aquí solo para una mierda de cinemática. Que no, no, o sea, no cambia en absoluto nada. No te dan. No entiendo, o sea. O bueno. De todas maneras es muy extraño porque más adelante pides refuerzos. Y viene un tío con helicóptero. Y huelga decir que no sale muy bien la cosa. Porque también es un poco gilipollas el helicóptero. Que además es un. Se supone que es un helicóptero de refuerzos. No jodas. Se supone que un helicóptero de refuerzos tiene que tener. Equipamiento. Pues no. Viene a pechito descubierto. Y se lo pencan. Spoiler. Vale, sí, es por aquí. Lo podemos saber porque ya está esta gente preparadita por el sonido que. Míralos. Míralos. Pero yo me voy a anticipar a sus movimientos. Vale. Pues no. Pues no. Pues. Pues no. Igual. Igual me matan. Igual me matan. También puede ser, ¿sabes? Que igual me maten. Yo tengo casi la vida al 100%, ¿eh? Poca broma. Joder con las flechitas de los cojones. De verdad. Encima ese se parecía a José Mota. Dinerito. A ver si puedo comprarme la mejora para el rifle. Que es una mierda. A ver, el rifle. El rifle que te dan al principio del juego, en cuanto a potencia, es cojonudo. La pega que tiene es el que tienes que recargar entre disparo y disparo. Pero la potencia del rifle básico es la polla. Otra desventaja que tiene, que no puedes ponerle esta mirilla. O sea, esta mira infrarroja, creo. Con lo que también estás en desventaja contra los regeneradores. Yo por eso prefiero mejorar el rifle. Y ya está. Ah, a lo mejor es cuando venía. Ahora venía esto. Ahora me cerraban la puerta, ¿verdad? O algo así. ¿No? No, pues debe ser en modo profesional. Coño. Es que en modo profesional cambia bastante el juego, ¿eh? Sigue siendo lo mismo, pero hay algunas escenas. Bueno, escenas. Hay algunas salas en las que hay enemigos extra. Hay dificultad extra. Con lo que merece la pena pasárselo en normal y en profesional.
Oye, no estoy yendo yo mucho para atrás. ¿Dónde coño estaba Ashley? Igual debería mirar el mapa, ¿eh? También es. Es lo suyo, ¿no? Mirar el puto mapa. Ah, coño, que hay que ir allí. Me cago en la leche, puta. He retrocedido demasiado. Ay, 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 ay. Es que esta zona luego vamos a tener que volver. Con Ashley. Entonces, yo pensaba que había que retroceder. Vale, tiene que ser por aquí, entonces. En la siguiente. Tiene que estar por aquí. Claro, es aquí. ¿No? Ah, míralo, coño. ¿Y por qué Ashley ya no aporrea la puerta? Claro, eso es lo que me ha confundido. Que ya no aporreaba la puerta. Bueno, y ya la podemos. Ya la llevamos otra vez en nuestro haber. ¿Qué es más brasas esta? Es más brasas porque no hace nada y te pueden joder la partida de la manera más tonta. Con una bala perdida, con un golpe perdido, o incluso tú sin querer que estás disparando y se cruza. Entonces, pues. Yo casi prefería ir a mi bola. Y aquí Ada Wong nos entrega un mensaje de la manera más cutre, porque no me jodas, hay que ser cutre, para mandarte un mensaje con un avioncito de papel, en un sitio que encima hay tormenta, o sea, por favor. Una tía, que además usa ganchos para moverse por las paredes y demás, no puede ponerse en la ventana y dejarte la nota con una piedra o lo que sea, no. Tiene que mandarte un avioncito de papel. Pues yo qué sé, son detalles que... Que a mí personalmente me rechinan. Me rechinan. Le rompemos el escudo. Le rompemos la cabeza. ¡Hostias! Bueno, este no me preocupa. Este no me preocupa realmente. ¡Hostias! Sí, me preocupa, sí me preocupa. Sí que me preocupa, ¿eh? Un poquito. Un poquito... no mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero un poquito sí que me... Un poquito sí que me toca los cojones. Vale, ahora sale la araña. ¡Sale la araña! Y la matamos. Este que me lanza el hacha. Un hacha que se podía meter el cabrón por el culo. Ahora dentro de poco creo que nos enfrentábamos a un regenerador. O sea que mucho cuidado. Ah, ahora es cuando venían los enemigos. Amigo. Amigo. Ah, ¿ves? Esto ya decía. Esto es lo que me sonaba a mí. Uy, la animación de la patada me salva. Este que no cae. Que no cae. Este que me está tocando a mí los cojones un poquito. Joder, no quería gastar esto todavía, pero... Pero me cago en la madre que lo parió. Ay. Bueno. Casi mejor así porque no me gustaba cómo estaba yendo la cosa. Dispara, por Dios, dispara. Joder, es que si lo que yo te diga. A ver, para nada. Vale, patada. Rifle, no coño, rifle he dicho. Ahí. Patada. Rifle. Limpiamos. Y limpiamos.
Vale, oh, es mucho mejor ahí. Aún así me han quitado vida, ¿eh? Me han quitado vida que la verdad es que hubiera preferido que... Ahí vienen más, ¿ves? Y los tienes aquí ya, a la espalda. Hostias, este está muy cerca. Y los tienes a la espalda, macho. Y llevan cascos metálicos que no puedes reventarle la cabeza, pero bueno, no hace falta con la escopeta. La verdad es que no hace falta disparar la cabeza. En modo normal son muy fáciles de matar. Vale, pues seguimos avanzando. ¿Ves? Esta zona es la que yo decía. Aquí llegas con Ashley y pasas de zona. Que esto es lo que no entiendo. O sea, esto no lo entiendo. Vamos a ver, no lo entiendo. Tú quieres sacar a Ashley de la isla. ¿Por qué no coges a Ashley y te la vuelves para atrás? ¿Por dónde has venido? ¿Qué es donde has dejado la lancha? ¿Qué es lo que te hace saltar a un vertedero? Es que no entiendo, o sea... Si solo tienes que ir para atrás. Es que vas para atrás y te vas de la isla. ¿Por qué te tiras al vertedero? Es que no sé. ¿Y por qué esta gente tiene esta mierda en el vertedero? Estos puzzles. ¡Puzzles en el vertedero! No sé, es que no sé. Yo de verdad que no... Son cosas que no... Es que no entiendo. Un puzzle en el puto vertedero. Bueno, por suerte es fácil de limpiar este personaje. Creo que tenía uno ahí, uno por aquí, tenía uno por aquí, en la espalda. A ver si le acierto, que esa es otra. Vale. Y sus 20.000 pesetitas que nos ha dado, ¿eh? Van de puta madre. 20.000 pesetitas. Pues oye. De puta madre. Y aquí tenemos el puzzle este de mierder. Que a ver en qué consistía, por cierto, porque no me acuerdo. A ver esto. No, esto no me interesa a mí. Coño, será posible, ¿eh? Porque no me deja empujarlo. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Necesitaré a Ashley. Ah, a lo mejor había que empujarlo entre los dos, porque era muy pesado. Tiene sentido. Tiene sentido. La verdad es que no sé por qué te dan la opción de esconder a Ashley. Supongo que para los combates estos, pero con el rifle es que es muy fácil. Solo tienes que tener buena puntería. Incluso yo que tengo mala puntería, mira con qué facilidad me lo paso. O sea, que vale, sí que es en normal, pero coño. Tampoco. Ahora. Siguiente. Dame el dinero. Uy, es con esto me voy a poder mejorar el rifle. Hay que empujarlo por el otro lado para pasar. Que también podían saltarlo. Que podían saltarlo perfectamente, pero prefieren empujarlo, pues nada. Hay que aprovechar el comando de acción, que para algo lo han programado. Que para algo lo han programado. Hala. Tu casa. Tu casa. A tu casa. Uy, este tiene pulpo, ¿eh? Este tiene pulpito. Vamos a ver que aquí hay mucha mierda en el entorno y nos podemos perder algún objeto, munición, algo de eso. Puede que me haya dejado incluso algún tesoro, ¿eh? No te voy a negar yo que me haya dejado atrás algún tesoro que podamos vender. Pero bueno. Vale, esta parte es jodida, ¿eh?
Esta parte es jodida. Es jodidita. Es jodida porque te vienen muchísimos enemigos. Hostias. No me los podías haber puesto más lejos, no. No, si la matarán. Si la matarán. Si lo que yo te diga. Si la matarán. Vamos a curarla. Y vamos a curarnos. Vale. Vamos a coger la escopetita un momentito. Unas pataditas nunca van mal. Cabecita afuera. Este combate es duro, este combate es duro. No te voy a decir yo que no. A la lavita. Este tío tiene un ataque que te puede matar. Creo recordar, de un toque. Bueno, no voy a gastar una. No voy a gastar la cegadora en esto. Porque nos puede salvar el culo en alguna otra ocasión. Joder, pues voy a tener que usar la puta cegadora. Y la puta hierba. Es que... uf, qué cansinos. Qué cansinos que son, de verdad. Te lo digo. No, si lo que yo te diga. Si este cabrón... mira que me quería ahorrar el spray. Uf. Bueno, mejor que la coja ella que me cojan a mí. Que estoy rojo. De hecho, me voy a curar el puto spray, tío. Ahora sí que estoy jodidísimo de vida, ¿eh? Vale. Y ahora creo que venía un enemigo más, bastante fuerte. Quiero recordar, no sé yo. Vamos a ver. O igual solo era esta gentuza. Solo hay una manera de saberlo. Hay que ir rompiendo la pared con la bola esta. Vamos a decir que lo maneje Ashley. Y así ella lo va gestionando. Mientras yo gestiono esta gentuza. No me ha dado eso de milagro. No me ha dado de milagro, cabrón. Qué pesados. Qué pesados, de verdad. Encima eso tiene un rango de la hostia. Hala. Chapotea, cabrón. Chapotea. Ahora sí. Y ahora ya podemos pasar. Pero vienen más. Pero vienen más, tú. Que vienen más. Pero nosotros nos vamos ya. ¿Escuchas el regenerador? Pues yo también. Entonces... pero primero vamos a pasar aquí. Que había cositas. Había cositas por aquí. Había cositas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Uf, la verdad es que voy muy mal de munición y de vida, ¿eh? Es casi milagroso que me lo esté pasando en normal. Tal como voy. Es ridículo, de hecho. Yo no sé cómo voy a enfrentar al jefe final. Igual me tengo que gastar el lanzacohetes para el jefe final. No te voy a decir yo que no. Aunque probablemente lo gaste antes. Para... ¿cómo se llamaba? Krauser, creo que se llamaba. Es el siguiente enemigo del juego. A ver, uno, dos, tres. A ver. Así cerrando las puertas. Uy, espera. Así cerrando las puertas, he dicho. Eso es. Porque más adelante hay más regeneradores. Es lo que te quiero decir. Pero bueno, ya te digo. Es que este rifle está muy cheto para los regeneradores. Es que mira lo que te dura. Ya solo por esto merece la pena comprar el rifle automático. Semiautomático,
¿cómo se llame? Creo que es semiautomático. Pero ya solo por eso merece la pena comprarlo y mejorarlo. Creo que por aquí había un documento, ¿no? La sala de reuniones. Esto me lo llevo. Con tu permiso. Y seguimos. Creo que es por aquí. Pues yo creo que no lo pasamos, ¿eh? Esta palanca no funciona. No creo que pueda levantar esto a pulso. Tiene que haber un interruptor para esta escotilla en alguna parte. Hostia, ¿dónde era? Estaba en esta sala, ¿verdad? Oculto el interruptor, ¿verdad? Míralo. Vale, y esta parte creo que pasa Ashley por debajo. Que a mí no me jodas. Leon cabe perfectamente por debajo. A mí no me jodas. Enviar a Ashley, pero si tú pasas de... Es que pasas perfectamente. O sea, tú dime que... No puedo pasar por ahí. Me estás contando. No me cuentes historias. En fin. Pues eso. Gilipolleces de los videojuegos. Gilipolleces de los videojuegos. Como las típicas escenas donde hay una cárcel y tienen a un personaje encerrado y el personaje claramente cabe entre los barrotes porque está muy mal modelada la celda. Pues no. Pues no se escapa. No se escapa. Tengo bastantes incendiarias, eso está bien. Tengo bastantes incendiarias. Lo que no tengo es munición. Estoy por comprarme la ametralladora, porque tengo bastante munición de ametralladora, pero es que no tengo tanta pasta, ¿eh? No debería, pero bueno. No debería. Podría vender toda esta mierda. Que creo que ya no la voy a aprovechar. ¿No? Creo que perdí los tesoros para esto. Pero bueno, voy a mantenerlo un poquito más. No vaya a ser. Hostia, chaleco antibalas. Con este chaleco blindado te sentirías más seguro. Reduce los daños recibidos en un 10%. Comprar. Comprar, porque oye, son 60.000. No te voy a decir yo que no. Son 60.000, pero amortizamos, ¿eh? Que un 30% menos de daño nos va a ahorrar bastante salud. Creo que voy a mejorar... Nah, no puedo. 180.000. Ah, no, 18.000. Sí que puedo permitírmelo. 80.000, esto no puedo. Pues vamos a mejorar la capacidad, que son 4 balas extra. 4 balitas extra. Y esto también, que yo sé, son 8 balas extra. 8 balas extra en la escopeta. Bien. Voy bastante bien de munición del rifle. Con lo que debería de usarlo más. Y si tuviera pasta... Que la verdad es que tampoco quiero... Porque claro, gastarte dinero a estas alturas en comprar la ametralladora y trucarla a estas alturas. Pues no sé. Es un poco... Es un poquito... Uy, esta parte sí que es complicada. Esta parte... Aunque mola. Esta parte mola porque es variada. Esta parte... No te voy a decir yo que no me resultase interesante. Ahora no mola porque es complicada. Porque tienes que ir en el camión. Y te vienen enemigos. Mientras la tía esta conduce. Creo que vamos a cambiar la mirilla. Porque la térmica aquí...
no nos deja ver muy bien. Y vamos a tener que tener cierta precisión. Porque tenemos que evitar que se nos suban al camión. Y tenemos que evitar que se nos dañe el camión. O el montacargas, o la mierda que sea esta. Creo que es un montacargas. Es un montacargas, sí. Así que... mira, 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 mira cómo vienen. Mira cómo vienen. Mira cómo vienen. Uy, en el aire. Uy. Uy, hay dinerito ahí, ¿eh? Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Uy! ¡Hostia, qué susto! ¡Qué hijo puta! ¿Y este cabrón cuándo se ha subido? A este hay que matarle, hay que matarle, hay que matarle, hay que matarle, hay que matarle. Uf. Si no rompes el camión a tiempo, te arrolla. Y evidentemente te destruye. Es un poco cutre que simplemente con golpearte por detrás un poquito ya te destruye el camión, o sea, el montacargas, pero bueno. Supongo que tenían que darle un poco de tensión al asunto, ¿no? Hostias, 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 hostias. Vale. Nada, con un rifle de... con un tiro del rifle ya... puede que incluso con un tiro de cualquier cosa. Pero bueno, ante la duda... pues... la verdad es que me interesa que se mueran dentro del camión. Porque te dan todas estas cosas que puedes coger luego. Y si se mueran por el camino, pues no puedes cogerlo. Pero bueno. Y esta parte era jodida porque evidentemente tienes que activar un botón. Y como te puedes imaginar, pues al intentar activar el botón, pues te vienen enemigos de todas partes. Y se intentan matar a Ashley también. Que es lo jodido del asunto. La verdad es que la pistola potenciada se nota, ¿eh? Es una crema. Es cremita. Uy, menos mal que ha calculado mal el cabrón este. Vale, pues estos eran los primeros enemigos. Ahora... hostia. La matan, la matan, uff. Un cebollazo de eso la revientan, poca broma. Uff. Me ha peinado. Espérate, que creo que... qué cansinos. Puede que sean infinitos, ¿eh? No te voy a decir yo que no. Así que voy a darle al botón. Son muy pesados, ¿eh? Son muy pesados. Menos mal que Ashley te avisa. Porque si no te avisa, estás jodido. No te enteras de que van a por ella, la meten un zurriagazo con el taser. ¿Esta palanca para qué coño sirve? Ah, no, me ha parecido ver una palanca. Pues nada, pues ya está. Ah, pues esta parte yo la recordaba más jodida. No sé, ya te digo, es que... Me falla bastante la memoria. Hace tanto tiempo que no juego al juego este que hay partes que las recuerdo más jodidas de lo que son. Y también hay partes que las recuerdo más fáciles de lo que son y luego me revienta. Uno nunca sabe. Estamos a punto de pasarnos el juego, pero todavía queda un buen trecho, ¿eh? Yo creo que una horita de juego nos queda. Puede que media hora. Entre media hora y una hora.
Y la verdad es que llevamos ya bastante directo. Ya no sé si pararlo aquí y continuarlo. Joder. Ya te digo yo que. Te digo yo que esta gente. Les deberían de pagar horas extra. Uf, ya te digo yo. Pero bien merecidas, ¿eh? Porque la paciencia que tienen. Pero vete a tomar un poco por culo. Si es que no, si es que no, si es que no. Bueno, coge dinero, coge dinero, coge dinero, coge dinero. Uy, 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 uy. Espérate que creo que a este sí que le tengo que apuntar al conductor. No, no hace falta. No hace falta. ¿Ves? Es muy cutre. Esta parte es muy cutre, la verdad. La manera que tiene el juego de progresar. Es muy cutre y muy forzado. Pero bueno. Si no petas el camión, se choca contra ti directamente y reventáis. Vale. Y ahora, justo aquí, justo en esta zona, más adelante, se van a volver a llevar a Ashley. O sea, que te digo, hostias, eso creo que, que iba en el gato. Que vendía el. Buah, es que ya te digo, hay muchos tesoros que voy vendiendo alegremente y. Y luego los vendo por menos pasta. Mira, ¿veis que tiene? Bueno, ahora lo enseño. Bueno, le voy a dejar pues como todas, por si acaso. Pero vamos, que a estas alturas me parece a mí que. Puf, 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 puf. ¿Me compro la TMP? ¿O es un poco absurdo comprarla a estas alturas? Tiene muy poca potencia. Nah, voy a vender la munición y voy a mejorar las armas que tengo. Y ya está. Yo creo que me sale más a cuenta. Me sale mucho más a cuenta. Cuanto más potencie las armas que tengo, pues más daño haré. Con lo que menos munición gastaré, supongo. Mira, ¿ves? Tiene los ojos rojos. Y eso significa que está infectado por la plaga. Ahora, a mí explícame, si el tío está infectado por la plaga, ¿por qué no te detiene? O sea, ¿y por qué tiene intenciones de capitalistas? Es que no sé, es un poco. ¿Y por qué no le disparas con el rifle? Al bastón, macho. Coño, si es un guardián de estos del Dota. Ay, ay, ay. El argumento de este juego es que tiene muchas lagunas, eh. Muchas lagunas forzadas, pero bueno. Supongo que como es entretenido, pues se perdona. Y al fin y al cabo, como todos los Resident Evil. Mira, como Spider-Man, le lanza ahí un. Como todos los Resident Evil han tenido argumentos forzosos y exagerados, pues bueno, tampoco, ¿no? Pero yo creo que podían haber hecho algo un poquito más truculento y dantesco, que es lo que han hecho aquí. Además, ya que te presentan un nuevo tipo de virus, que no es el del Resident Evil 2, que será el Z virus o el T virus era, ¿no? Y luego sacaron el Z virus o algo así. Ya que te presentan un nuevo tipo de virus, que te lo presentarán un poco más, ¿no? No sé.
En fin. Y aún así sigue teniendo mejor argumento que las películas de Resident Evil. O sea que... What's the news on our friend Leon? Mira, este es Krauser. Sadler's got it. Y ves, ahí está Da Wong. Es que no sé, es que es... podrían haberte explicado un poco más a los personajes. Nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Este tío es un gilipollas, el Krauser. Y te lo presentan de una manera muy cutre. No te explican nada, te explican... Sí, tiene relación con Leon en el pasado, eran compañeros o no sé qué pollas. Y te quiere matar, pues porque sí. Y ya está. No necesita mucha más explicación. No corras tanto, no corras tanto. No corras tanto. Despacito y con buena letra, yo creo que con el rifle podemos apañárnoslas bastante bien. Pero mucho cuidado que aquí hay gente con ballesta. Míralos, míralos, míralos. ¡No! Uf, joder, es que yo también. Vaya miopía. Uf, en carrera. Los tiros difíciles los clavo. Pero luego los tiros... ¿Qué coño? Joder, no, si es que es, me lo he merecido por fallar ese tiro. Vale, vamos a tomarnos esto. Y ya tengo casi, casi, casi la vida al máximo. Maravilloso. Con la vida al máximo y con el chaleco antibalas, no debería de comer tanto daño. O sea, puedo tanquear un poquito. A mí lo que me está preocupando ahora es la munición. Me está preocupando mucho. Porque ahora mismo me vienen a la mente... Hostias. Me vienen a la mente dos zonas peliagudas. Y sin munición, pues no sé yo. Una de ellas, el combate contra Wesker, o sea, el combate contra Wesker. El combate contra Krauser. Wesker no sale en el juego este. Sale en un vídeo, pero no sale. El combate contra Krauser. Uf, 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 uf. Va contra reloj, porque el tío ha puesto una bomba. Y tienes que ir apretando una serie de palancas o botones o no sé qué hostias. Y el tío te va persiguiendo. Y para acceder a las distintas áreas del sitio en el que estás, tienes que ir venciéndole. Y sin munición, pues las pasas muy putas. Y luego la otra zona que me viene a la cabeza es la del final del juego, el combate final. Que eso va a ser cojonudo. ¡Ah, hostia, espérate! Que hay... ¡Uf! Me acabo de acordar de otro combate. Hostias, me acabo de acordar de otro combate. Que no me gusta nada, por cierto. Igual debería de ahorrar para el lanzacohetes, para ese combate. Ay. Hostia, me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Que hay un combate... Este no es el combate con Krauser que decía. Este es otro tipo de combates con vídeos. Y tienes que apretar una serie de botones. Y si no los aprietas en el momento justo, pues te mata. Y hay varias maneras en las que te puede matar en este... Os las enseñaría todas, pero es un coñazo. Porque vais a tener que ver el vídeo una y otra vez, una y otra vez. Entonces lo voy a intentar pasar. Este combate mola, porque aunque sea solo una cinemática con Quick Time Events, queda muy espectacular.
Está chulo. Está chulo. Krauser. I died in the crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Casi me equivoco ahí. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Uy, uy, uy. Este pelea sucio, eh. Este pelea sucio. You got her involved just for that? Uf. Y aquí si no lo haces bien te puede matar también bastante fácil. Hay que apretar botón como un cabrón. Y encima te los cambian. Uf. Ada. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Brazo salto que se mete el cabrón, o sea que evidentemente algo lleva. Algo lleva. Por ayudar a Umbrella, supongo que le... A cambio, le dieron algún tipo de... You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Bueno, sí, esto me lo voy a saltar porque las conversaciones por walkie-talkie... Sí que amplían un poco en la historia, no te lo voy a negar. Mira, creo que ahora tenemos el cuchillo de Krauser. Sí que te amplían un poquito la historia, pero la mayor parte son frasecitas de estas de películas de serie B y gilipolleces. Y... Ah, esta parte del juego que se inspiraron claramente en la película de Resident Evil que sacaron en el cine, la primera. Pésima peli. Pésima película, por cierto. Pero pésima. Recuerdo que fui a verla al cine. Y aquello de Resident Evil tenía solo el nombre. Pero bueno. Y encima esta parte también es cutre porque... Es, yo qué sé, a ver, en la película de Resident Evil al menos, al tío que matan con los láseres, la muerte es espectacular. Pero aquí te golpean los láseres y es como si te golpease cualquier cosa. Esto es un poco... Que se nota que este juego salió por la época de Matrix, de la película de Matrix. Estaban todos los juegos ahí... Flipados con los... Las cámaras lentas y el tiempo bala y... Vale, esto de aquí no lo entiendo. Esta parte de que hay aquí en el juego, que te dan la opción de sentarte. Esta parte de que tiene un humor así muy japonés, muy... Que no sabes por dónde cogerlo. Pero yo creo que hay, debe de ser algún tipo de referencia a algún juego de Capcom o algo, no sé, quizá Devil May Cry. Quizá esa puede ser muy de Dante. Pero no sabría decirte. Bueno. Yo creo que voy a ir dejándolo ya para finiquitarlo en el siguiente directo. Aparte porque queda todavía un... Yo creo una horita de juego. Una horita de juego yo sí que creo que queda fácil.
Va a venir ahora una parte un poco cruda. Y la verdad es que no me apetece mucho jugarla. Que es un enfrentamiento contra una criatura que se llama It. Y no es Pennywise. Y la verdad es que voy a ver si pudiera comprar el lanzacohetes. Porque coño, si me compro el lanzacohetes sí que me lo hago ahora. Si no, como que paso. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, de salud voy bien. De salud voy bien. Eso no. De salud voy bien. De munición no. Y mucho menos como para enfrentarme al bicho este que me voy a enfrentar ahora. Así que vamos a ver si este tío me vendiera. A ver, 33.000. Hostia, creo que me llega para el lanzacohetes. Hostias, creo que me llega. También puedo. No, no puedo potenciar la Broken Butterfly. No, esto tampoco llega. Esto tampoco llega. Pero para el lanzacohetes sí. Ajá. Pues lo voy a comprar. Y hago el combate. ¿Sabes? Y hago el combate. Que de otra manera no haría. Porque. Joder, es que no me apetece nada hacer ese combate. Impone mucho el bicho ese. Tampoco es un combate difícil, ahora que lo recuerdo. Pero sí que te hace gastar bastante munición. Y yo munición no tengo, como para desperdiciarla. ¿Sabes? Así que. Bueno, vamos a ver, porque creo que todavía. Creo que sí que viene, ¿eh? Creo que es el combate este. Vamos a ver ahora. Mira, esto. Ya me daría la salud completa cuando me la tome. Buah, de salud vamos de puta madre. De salud vamos de puta madre. Ojalá tuviera mucha más munición. Sí, efectivamente, es el combate contra el bicho. Pero no pasa nada. Porque voy bien equipado. Bien equipado. En este directo. Con los pepinitos ricos. Joder, lo que pasa es que creo que no me salgo de. No me salgo del recorrido que quiero haciendo. Es que el combate contra este bicho. Que por cierto creo que es un bicho inmortal en algunos momentos. Del combate. Tienes que ir superando una serie de pruebas. Porque si no se cae. Se desprende el vagón en el que están. Son como unas jaulas. Unas pruebas. Y si no superas una prueba a tiempo, la jaula se desconecta y te caes. Mira qué guapo es el bicho. Mira qué guapo es. La verdad es que. Hostias. Joder. ¡Hola! ¡Tú! Que no lo he matado. Ah, pero porque es lo que te digo. Creo que no es inmortal. O sea, creo que es inmortal. Y hasta que no superas las pruebas estas de mierder, no lo puedes matar. O sea que igual he tirado ahí 30.000 de orito a la basura. Con lo que igual me dejo matar, ¿eh? Y cargo partida. Porque ese misil me gustaría aprovecharlo bien. Ese misil me gustaría aprovecharlo bien. Voy a dejarme matar. Joder, qué muerte más cutre, ¿no? Venga, último intento. Último intento. Es que el combate tiene dos fases, ¿vale? Una es en la jaula.
con lo que te digo, tienes que ir haciendo unas pruebas y tal. Y cuando lo superas, luego aparece el bicho en su forma verdadera. Y tienes que combatir contra él y estar haciendo unas movidas muy raras. Y ahí yo creo que si le lanzas el pepinaco sí que te lo cargas. Pero en esta parte no. En esta parte no, porque supongo que no está programado para ello. El bicho al principio es inmortal. Entonces, por muchos pepinos que le sueltes, pues no lo puedo matar. Escutre. Te voy a decir que no. Escutrito. Vale, se va. O sea, no, no le quitamos vida realmente. Simplemente que le tienes que hacer daño para que se suba arriba. Y una vez que se suba arriba, pues aprovechas y completas el puzzle este de mierda. Es un puzzle de mierda, es lo que es. Pero bueno. Joder, ¿será posible? ¿Dónde coño estaba el interruptor? Por aquí era, ¿no? Joder, ¿será posible? Pero macho. Pero tío. ¿No tienes que presionar ese interruptor de ahí? Esto es un poco raro, ¿eh? Aquí no me deja. Por aquí tampoco me deja. Habrá que disparar a algo. Hostia, es que no me acuerdo, ¿eh? Espera, había que disparar a las puertas. Es que no me acuerdo, ¿eh? Hostias, tú. Pero esto debe de estar bugueado, ¿no? Porque antes sí que he girado por aquí y me ha dejado acceder a una de las, a uno de los interruptores. Ahora no. Esto debe estar bugueadísimo. O eso, o hay algo a lo que tengo que disparar y no estoy viendo. Parece a mí que esto se ha bugueado. O eso, o este puzzle es una puta mierda. Ah, vale, hay que disparar eso. Ya decía yo. Ya decía yo. No tenía sentido, porque si antes me había dejado abrir la puerta, no puede ser que... Debe de ser una bala perdida o algo. El lanzacohetes. Cuando he pegado el pepino, ha debido de dar al... Es muy pesado, este combate es muy pesado. Pero bueno. ¿Ves? Y ahora tienes un tiempo para escapar de la jaulita esta antes de que se caiga. Y pasas a la siguiente. Y así durante tres jaulas o cuatro. Es un coñazo este combate. Un coñazo importante. Pero bueno. La recompensa de este combate es un lanzamisiles en su carita. O sea que, bueno. A fin de cuentas, pues, ala, vete. Vete, majo, vete. Pasamos. Dentro de lo que cabe no está tan mal este combate ahora mismo. Pues bueno, pues es factible, ¿no? También vamos a intentar no gastar munición de más. Vale, hay que volver por ahí ahora. Seguro que nos cae. En cuanto apretemos este botón, seguro que nos cae por abajo. Y nos tapa el camino porque no puede ser que esto esté tan cerca. Ah, pues no. Ah, pues nada, pues ahora. Siguiente. Venga, que queda poco. Que queda poquito. Uy, esta es la forma verdadera. Esta es la forma verdadera ya. Pero creo que todavía no podemos matarlo. Tampoco. Hostias.
Hostias. Aquí dentro creo que no os podía hacer nada. No, tampoco quiero asegurarlo porque... Por aquí no hay munición que nos pueda dar. Joder. Bueno, vamos a aprovechar y recargamos aquí. Pues en mayo, que van a sacar la remasterización del Dark Souls, me gustaría mucho jugarlo en directo, ¿eh? Y además tiene que ser la risa jugar en directo ese juego. Porque ahí sí que me matan... de maneras absurdas. ¿Ves? Y aquí parece que lo hemos vencido, porque se cae. Pero... pero yo me voy equipando esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Te quiero decir... tampoco quiero spoilear, no quiero decir que el bicho vuelva. Pero me voy a equipar esto porque... pues porque, oye, pues, nunca viene mal. Ah, que hay una manera de... hay una manera de matarle también. Pero bueno, ya que me lo he comprado. ¿No? Pues ya está. No me jodas que no has muerto, cabrón. Ah, el golpe de gracia. Ya está. Dinerito. Es que hay una manera de matar a este tío de manera sencilla. Y era aplastándole con la puerta. Con lo que igual me tenía que haber ahorrado el lanzacohetes para Krauser más adelante. Pero bueno, la cosa era hacerlo un poco espectacular, ¿no? Lo de las puertas tampoco... y además tienes que ser muy preciso. Y tampoco creas que... bueno. Pues nada, pues para atrás. Abre ahí con ganas. Guardamos y ya dejamos esto para la siguiente y ya terminamos el juego. Estoy ahí, ahí, Estoy ahí, ahí. Entre... yo diría que como mucho una hora de juego me queda. Como muchísimo. Porque me queda el combate contra Krauser. Algunas oleadas más de enemigos que haya por ahí. Y el jefe final. Hostias, igual no tenía que haber hecho esto. Ah, sí, esto es para volver para atrás y guardar. Perfecto. Porque he vuelto para atrás, ¿verdad? ¿Qué cojones estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yendo? Estoy volviendo para atrás, ¿verdad? Sí. Sí, pero igual no era necesario. Porque igual yendo... como en este juego son muy generosos con las... con los puntos de guardado, igual no hacía falta. Pero bueno. Lo que me duele es que ya no puedo volver a comprar el lanzacohetes, macho. ¡Hostia, pues sí! Pues sí. Pues me lo voy a reservar. Aquí uno más. Uno más. Claro que sí. ¿Por qué no? Nunca está de más un lanzacohetes. Total, como me falta tanta munición, tengo espacio de sobra en el inventario. O sea que... ni tan mal. Ven con el chache, ahí está. Con el chache. Y qué lástima que no podamos trucar el lanzacohetes, porque entonces ya eso sería un cachondeo. Un cachondeo sería eso. Un cachondeito. Buah, el siguiente directo va a ser un cachondeo con el lanzacohetes. Yo lo voy a intentar reservar para Krauser. Tampoco sé si lo voy a matar con eso, pero bueno. Bueno, ya dejo esto aquí porque llevo
Voy a ver cuánto llevo de directo. Seguramente un cachondeo de tiempo. Ah, bueno, casi 3 horas. No está mal. Casi 3 horitas. Pues ni tan mal. Yo pensaba que llevaba más. Pues nada, guardo. Bueno, de hecho ya he guardado. Lo dejo aquí ya. Y probablemente el fin de semana terminemos el juego. Y a lo mejor hacemos alguna. ¿Qué coño? Terminemos el juego y hagamos o la misión de Ada, que es cortita, o los mercenarios, unos mercenarios ricos, que ahí sí que se te pone la tensión en el cuerpo a flor de piel. Así que venga, nos vemos en el siguiente directito.